En el Coliseo Municipal de Ferias se llevó a cabo la premiación de los tradicionales concursos, el Festival de la Fresa y lo Dorado, el Asadón de Oro y la Dama de la Papa. Estos eventos no solo resaltan la labor campesina, sino también además incentivan su participación con una espectacular premiación. La Secretaría de Agricultura, como ya es tradicional durante el Puente de San Pedro y San Pablo, entregó la premiación de los diferentes concursos que se desarrollaron durante los fines de semana del mes de junio. Premios como bicicleta con motor donada por Julio Ochoa, computadores portátiles entregados por las secretarías de despacho que patrocinaban cada uno de los eventos, bicicletas todoterreno, televisores, esculturas para los dos primeros puestos en cada competencia, elaboradas por el maestro José María Chaparro, dinero en efectivo entregado por las asociaciones, obsequios de la agroveterinaria Servicampo y una hermosa motocicleta para el campeón del Asadón de Oro 2017, entregada por la empresa Transportes Velociva, fueron algunos de los reconocimientos recibidos por los participantes. Su patrocinador, su padrino, don Mauricio Garzón, don Mauricio Benítez, que está aquí presente. Don Mauricio, muchas gracias por el patrocinio para el concursante. Estos fueron los ganadores en cada uno de los concursos agrícolas tradicionales de Cibaté. En el Festival de la Fresa, la campeona fue la señora Omaira Ruiz. En el concurso del Hilo Dorado, el señor Eliezer Villalobos, quien ha ganado en 5 oportunidades, fue el campeón. La Dama de la Papa 2017 fue la señora Magola Moreno y el ollejo más largo lo consiguió la señora Marina Pardo con una medida de 3 metros 33 centímetros. El Asadón de Oro 2017 fue para el señor Mauricio Garzón de la Vereda de Romeral. Recibe un computador portátil y recibe platica en efectivo, buena suma de dinero para don Elías. Doña Magola recibe premios a nombre de Asopapa, a nombre de Velociva, a nombre de don Julio Ochoa y a nombre de la organización, dinerito en efectivo también. La Administración Municipal agradece de manera especial a los patrocinadores de los concursos, entre ellos la Secretaría de Planeación, General, Hacienda, Infraestructura, la empresa Transportes Velociva, el señor Julio Ochoa, Servicampo y otras comercializadoras agrícolas del municipio, el Banco Agrario Sede Cibaté, Fedepapa, Encipar, Cibafresh, Asopapa, al señor Jaime Luque, los hermanos Prieto, Pedro González y William Barrera, entre otros, por su participación activa durante Expo Cibaté 2017.